Bueno, la comunidad católica de Punta del Este es importante. Y el 2, el día de la Virgen de la Candelaria, es un día muy importante para nosotros. ¿Eh? Y la verdad que la iniciativa siempre de un grupo de buenos vecinos, hicieron una linda convocatoria, una buena misa, la procesión, etcétera. Ya es un clásico, ¿verdad? Sí, y fue, gracias a Dios, una temporada donde mucha gente trabajó y donde Maldonado se pudo lucir porque la gente disfrutó de Maldonado, de un Maldonado que estaba precioso. Y yo le pregunté a muchísima gente que eran del servicio al turismo y básicamente todos están conformes con este enero. Con la merma que hubo en los últimos 15 días, lógica, histórica, pero además el tiempo estuvo bravísimo en la segunda quincena, pero hay mucho optimismo en lo que vendrá. Sí, yo creo que la gente se está acostumbrando a que vamos a tener picos y de fines de semana muy grandes y largos, con bastante gente y de más tiempo, ¿no? Yo creo que esto va a estar febrero y va a estar en marzo, ¿eh? Para compensar un poco la diferencia cambiaria de aquellos que hoy no pueden venir como siempre quisieron venir, ¿no es cierto?